Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impios. Proverbios 10, 2 y 3. La justicia libra de muerte. La corrupción de los funcionarios públicos y de los malos empresarios está en evidencia en nuestros días. Durante años saquearon las arcas públicas y vivieron gratuitamente una vida que muchos ni siquiera soñaron tener. No obstante, los tesoros de la impiedad de nada aprovechan. No los salvará de la infelicidad que el dinero ilícito trae de sus consecuencias nefastas. Sin embargo, no piense que usted y yo estamos libres de esta perversidad, pues en algunos países, cuando quedaron sin la protección policial, se presentaron saqueos y muerte, comprobando que la naturaleza corrupta está dentro del hombre, solo esperando la oportunidad para actuar. Cristo murió por nosotros pecadores. Cuando creímos en Jesús, Dios nos justificó por la fe. Delante de Dios, somos justos en Cristo. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa aún está en nuestra carne. Necesitamos permitir que la vida santa y justa de Dios que está en nosotros opere verdaderamente transformación en nuestro ser. El Salmos 45 describe nuestra historia. Cada uno fue escogido y llamado por el Rey para vivir en su palacio, que es su casa, su iglesia. Para eso, el Señor nos dio una vestidura de justicia por medio de la redención de Cristo. Pero nuestro ser aún necesita ser trabajado por la justicia de Dios. Por eso, día a día, en la vida de la iglesia, el Señor está bordando en nosotros una segunda vestidura, a fin de que podamos participar de las bodas del Cordero y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La justicia no solo librará al hombre de la muerte, sino que además lo une a Cristo para siempre.